ocurre por ahí. What? Ahora. ¿No querías un puto espectáculo? Quiero que veas a todos aquellos a los que has agraviado. Voy a untarles la cara con esa preciosa sangre tuya, como debería haber hecho con Mirrina. Estas calles nunca serán tuyas, cerdo. Puedes apostar tu bonita cara a que sí. ¡Quita tus sucias manos y cuando lo haga, te arrancaré la maldita cabeza y se la enviaré al culto como prueba! ¿Conociste a mi madre? No daba más que problemas. Pero me las pagará. Cuando acabe contigo, buscaré a tu madre y le llevaré tu maldita cabeza. No si yo le llevo la tuya antes. No creo que les importe que desparrame tus sesos por todo el teatro. ¡Lárgate de mis calles! Ya no son tus calles. ¡Lárgate de mis calles! Ok. ¿Lucharás contra mí? ¡Tua majadería! Vale. Que se junten un poco. ¡Ole! Corintios, esta es la comadreja que os roba el pan. La plaga que arruina vuestros cultivos. Mátalo, llevas mucho tiempo esperando este momento. Será todo un placer. ¡Oh, tía! ¿Mejor? Me moría de ganas de hacerlo. Se lo tenía merecido. Y tú mereces respuestas. Ven, hablemos, pero en privado. La ando con ganas, ¿eh? No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Y por una vez... También puedo darle las gracias a Alcibíades por mandarte aquí. Es mucho más astuto de lo que parece. Él sabía que salvarías Corinto de ese monstruo. Todo el mundo ha salido ganando. Has demostrado ser una valiosísima socia comercial. Hablando de negocios, ¿me debes algo, Antusa? Sí, Mirrina. Llegó y se fue a toda prisa de Corintia, pero me impactó como una tempestad. Eso lo recuerdo perfectamente. Era una mujer fuerte y con mucha energía.
Vino a Corinto buscando su lugar en el mundo, pero nunca logró encontrarlo. Hablas de ella con cariño. Era su amiga. Tal vez, pero era algo superficial. Mirrina escondía un dolor terrible que no mostraba a nadie. ¿Cómo llegasteis a conoceros? Recuerdo que fue en una noche muy lluviosa. La vi dormir en la calle, así que le di cobijo. ¿Era una vagabunda? ¿Qué pensaría mi padre si lo supiera? Yo no sabía qué le había ocurrido. Solo me explicó que había dejado el lugar que la destruyó. Esparta. ¿Encontró trabajo? No hablaba con nadie, pero no perdía de vista el puerto. Podría haberse quedado con nosotros, pero supongo que buscaba algo distinto. ¿No te dijo nada sobre su pasado? ¿Su marido, su familia? Nada. Hablar de Esparta solo le traía amargura. Era como si faltara una parte de ella. ¿A dónde fue después de Corinto? Eso ya no lo sé. Seguro que te dio alguna pista. Creo que ni ella sabía dónde se dirigía. Yo lo único que sé es que ganó un barco jugando a los dados. Era lo mínimo que Tike podía concederle. El barco se llamaba Canto de Sirena. Canto de Sirena. Ese barco resistía todo lo que Poseidón le echara por delante. Gracias, Antusa. Que los dioses te sonrían, Cassandra. Ven a verme cuando quieras. Te pondré al día de lo que pasa en Corinto. Parece que me aguarda un futuro interesante. Y a mí. Sí. Si encuentro a alguien que conozca la nave, estaré más cerca. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Uf! El sabio es una persona muy rica. El sabio teme parecer débil al en el culto. El sabio quiere a Brásidas muerto. Salud. Gracias. Es la que me falta. Me guamea. Gente, ahora vuelvo. Un segundito. Vale. Ahora estoy. Ay. Pensemos. Uf, estoy por terminar todo esto, tío. Vamos a terminar todos estos contratos porque... Que por culo.
Vale, las pentecosteras. Pentecosteras son las peques, ¿no? De barcos, no sé. Lo siento. Ahí os fallo. A ver. Pam. Vale. Vas a terminar todos los contratos, gente, porque... ¿Qué ya te digo? Claro, fuimos pillando un montón de contratos, en plan, jaja, bueno, ya, sí, bueno, ya sabes. Y ahora con lo de cercanías, como los contratos. Bueno, podrías terminar este contrato y yo no quiero. Pero lo vamos a terminar porque cuando terminemos todo, me gustaría tener limpio el mapa de misiones. Vale. Vale, ¿hay algo de Atenas? No. Te perdió al río. ¿Dónde está el Tibu? Que te he visto. ¡Tibu! Tibu, que tienes tu comida aquí. No seas tonto. Te encontré.
Son las peques, ¿no? Sí, son las peques. Ah, no. Ahí estamos. ¿Vale? Mira lo que hago con tu jefe. Y otro menos. Vale, vamos a ir a tierras... ¿Sabéis lo que podríamos hacer también? Perdido y hallado. ¿Hay por aquí alguna misión principal? Vale, esa zona creo que ahí es de barcos espartanos. Vamos a mirar. Si no me equivoco. Ereto. Vale. Vale. Eso de allí son de Esparta.
o son piratas. Allí. Vale. Toma por culo. ¿Qué acabo de hundir? ¿Sí? ¿Es lo que acabo de hundir? ¿Por qué no ha contado? Vale, esa sí que ha contado. Está por culo. Ahora juegan los mayores. Dime.
Ah, bien, 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 bien. ¿Qué ya te digo, tío? Ayer me dolió un poco la cabeza y dije, nada, paso. Que yo me paso demasiadas horas como para de repente decir, venga, bueno, a ver, es soportable. No, 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 no. Yo a la mínima que me duele un poco la cabeza es como, gente, os quiero mucho, pero chao, chao. Sí, no, pero hay gente que aunque se encuentre mal, tira para adelante. Seguro que todos conocéis algún caso de estos, de que se encuentra mal, pero sigue. Yo no, yo... antes lo hacía... Pero aprendía muy malas que no ayudaba. Sí. Hombre, uno tiene que saber cuándo parar. Sí, en directos y en lo que no son directos, eh. Directos y lo que no son directos. Al final, aquí, esto es lo de menos, entre comillas, ¿vale? Esto lo puedes extrapolar a cualquier cosa, de hecho. Yo he conocido a gente que por no pedir una baja, ¿vale? En un sitio donde sus propios jefes le han dicho, oye, pídete la baja, no te preocupes, que no sé qué, no sé cuánto. Porque aquí me podéis, mucha gente, decir, sí, pero es que hay empresas... No, 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 o sea, los propios jefes, siendo colegas de... Diciéndole, píllate la baja. Hazte un favor. ¿Sabes? En plan, no te puede obligar una persona a eso, ¿sabes? Y por no querer parar de trabajar, seguir. Luego pasando lo que pasa, lo que tiene que pasar, pero seguir. O sea que no solamente es de este mundillo, ¿sabes? Tío, pues a mí siempre me ha parecido puto maravilloso el pensar que hay gente.